Gracias, gracias amigos, gracias a todo el público aquí presente y al que nos sigue a través de V Televisión, a través de Radio Voz y a través de Internet. Un buen seguir. ¿Y qué tal están los contertulios? ¿Qué tal, señor? Fenomenalmente, fuerte avance. Mejor imposible. Pues yo... Gracias, gracias, gracias. Yo, fíjense, yo noto que la proximidad de la Navidad llena mi corazón de buenos deseos, de deseos de paz. Se emociona usted, además, sí. Supongo que les ocurre también a ustedes, ¿no? A nosotros también, Pablo. Todos tenemos nuestro corazoncito. Yo con más motivo, Puerta Valles. Estando allí, en el cogollito del catolicismo, ¿cómo no voy a sentir mi corazón lleno de buenos deseos? Deseos de paz, de deseos de amor. Claro, claro, evidentemente. Eu tamén sinto o corazón apretado. Non sei se porque teño o teño cheo de bons desexos ou porque estou farto que revento despois da paparota que papei hoxe en casa Vilas en Santiago, que nin Madrid. Recordou os bons tempos de presidente da Xunta, claro. Foulle dar unha forte aperto ao meu amigo Paco Vilas e díxelle, vaya poñendo o que queira, que o amigo. E púxolle de todo, seguro, don Manuel. Púxome unha empanada de choumas, outra de berberechos e unha fonte de roxóns para ir abrindo boca. Pois con todo iso debeulle de facer ben grande, non? E logo trouxe 800 como 8 globos das farolas dos parques públicos, 3 fontes de cigalas, 4 de camarons e outras 2 de vieiras gatiradas. Non sei como non estou pouco. E non quise máis marisco porque había que deixar sitio o barrelho que te concedo que me serviron 2 camareiros que viñan escadillados de tanto como lles pesaba. Tiña que ser un cocido cumprido, don Manuel. Cumpridísimo, pequenos besbello. 2 cachuchas enteiras, 3 la corda, 2 tuñas, 24 rabos, 3 toncillos, costela e lle conto 2 restes de chourizos e tantos grelos, patacas e garbanzos, que dende a porta non se vía que estaba detrás. Pero que cosa máis magnífica. Que barbaridade. Como non estaba moi comendeiro, só papei de postre 2 fontes de pasteliños variados e por aquelo de atención tomei un café con sacarina. Dixe vostede ben, don Manuel, que hai que cuidarse. Iso é certo, coño, que un corpo ben cuidado dura toda a vida. Claro, evidentemente. Bueno, nos queda la duda, por tanto, que si don Manuel Fraga tiene el corazón lleno de buenos deseos o de gases de la digestión. Pero estoy seguro de que la proximidad de la Navidad habrá llenado de buenos deseos los corazones de nuestros seguidores. ¿No es verdad, señoras y señores? Por supuesto. Por supuesto. Sí, 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 sí. No se les ve muy convencidos. Guarda la pregunta. Están tímidos. Pues precisamente por eso vamos a evitar los enfrentamientos. E invitamos, por ejemplo, a Arsenio, que es un hombre de paz, a que nos dé, por ejemplo, algunas noticias futbolísticas. Bueno, pues ahí van, ¿no? A ver qué les parece. Como todos saben, o Balón de Oro, pues van a ayudar este año un xogador do Barça, que puede ser o Xavi o Iniesta. O Messi, ¿no? Así es. Merecido, claro. Tiene. Claro, claro. Claro, pero no Madrid, en que o pico de ouro xa ten ganado Mourinho, ¿no? Claro. E non lles falta razón. Está bien. É un fenómeno, está verdad. Bien, bueno, o internacional Fernando Torres tamén, que foi pai por segunda vez. Sí, efectivamente, éche certo. Fernando Torres, que está casado desde el año 2008 con una lindísima gallega, en concreto de Santiago de Compostela, llamada Olaya Domínguez, y que obviamente es la madre de sus dos hijos. Hombre, claro. O que sabe goleador, golea siempre. En 2 años, 2 fillos. Eso es cierto. Ahí tendes a Raúl que se eleva a 5. La noticia menos boa es que Jutio, que fuera gran xogador do Real Madrid, es que ahora está en Estambul. Pois tive un accidente de tráfico ás 4 da mañá cando o seu coche bateu contra un autobús, non? Arsenio quintuplicaba la tasa máxima de alcohol en sangre permitida por la legislación turca cuando tuvo el accidente. Algo terrible. Seguro que los culés, miren ustedes, por chincharnos a los madridistas, dirán que Guti se emborrachó en la taberna de Mou. Está bien, hombre, sí, señor, acertó ahí. Sí. A última noticia que trae, pues, non é de fútbol, non. Pero tamén tengo seu aquel, porque di que, leo, non, o 30% dos homes con idades entre os 75 e os 95 anos din que teñen sexo. Hombre, hombre, vamos ver. Que lo tienen, no hay duda, ¿eh? A veces no lo encuentran.
pero tenerlo tienen. Ahora, que luchen, no lo pone en duda, querido amigo. Bueno, atención que tenemos una llamada al otro lado del teléfono, a Santiago Carrillo. Sí, señor Carrillo. Saludos navideños a todos. Y mira, Paco, sí, a mí ese 30% de hombres con edades entre los 75 y 95 años que dicen practicar el sexo me parece un porcentaje muy bajo. ¿Qué me dices, Santiago? No te equivoques, Paco. Lo único que los jubilados tienen congelado son las pensiones. Muy agudo, Santiago. Está bien, agudo. Hombre, está bien. Muy agudo, qué rico. Atención, que nos dicen que tenemos otra comunicación telefónica con Italia, con el presidente Silvio Berlusconi. Sí. Hombre, qué sorpresa. Hombre, qué sí, señor Berlusconi. Bueno. Saluti, saluti cordialissimo. A corre Carmela che piove. Io dico, un cavaliere de 74 anni come me può sentire disgusto per la politica, però nunca, nunca per l'amore. Traduzca usted. Hombre. Traduzca. Claro, dice che puede cansarsi della politica, però non dell'amore. Certo, ambasciatore. La fascinazione per il gentil sesso dell'uomo, la forza sessuale per tempo indeterminato. Dici, che la fascinazione per il bello sesso dà all'uomo forza sessuale por tiempo indefinido. Certo, embajatore, certo. Dice, la gente dice que la mia vita è un relajo in spagnolo. È vero. Ma un politico deve essere rilassato. E io mi rilasso con il seso. Mi rilasso con il seso. Eso non fai falta che lo traduzca, querido amigo. Io parlo, signorine, io parlo con il mio pene e dico, oh carissimo, il mio amico più fedele è prezioso, mio amico. Eso tampoco fai falta che lo traduzca. Letta, Gianni Nocontano, papà Natale è molto vecchio, è foglia. ¡Viva el amor! ¡Viva la sensualidad! ¡Viva el piacere! ¡Vigor en la canna! ¡Buon Natale y arrivederci! ¡Buon Natale a tutti! Ya no fai falta que fale por el teléfono, que ya escuchamos igual. ¡Hasta no pronti, fai falta que traduzca! ¡Qué manera de gritar! Y ahora, señoras y señores, el informativo de Alfredo Hicho. El informativo que cuenta la verdad pura y dura. Fachosis. Sí, don Portavalone. ¿Dispuestos, muchachos? Sí, don Portavalone. Pues leña con esa panda, coraje, muchachos. Las verdades ya sabéis, como siempre aquí, como puños. Este no es un informativo cualquiera. Esto es fachosis. Un informativo que acojona. Un informativo con verdades como puños. Los servicios secretos yanquis dicen que el zapacejas es un felino. Eso lo sabíamos los españoles con ojos en la cara. No había más que verle haciendo footing con Cameron para ver qué es la Pantera Rosa. El exvicepresidente Quintana reitera su deseo de abandonar la política después de las municipales. Indignación en el bloque al saber muchos militantes que Quintana aún estaba en la política. El gobierno declaró el estado de alarma por la huelga de controladores aéreos. Los españoles lo hemos declarado hace tiempo por la situación económica, pero el zapajeta se hace longuis. El alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, ese hombre de bien que gobierna sabiamente la ciudad desde 1995... ha abierto su corazón a fachosis.
Habrá quien crea que soy un pichabrava porque dije que los morros de Leire Pajín me provocan a pensar en una cosa que no digo. Pero no soy un pichabrava, y prueba de ello es que de la candidata del PSOE a la alcaldía de Valladolid, Soraya Rodríguez, dije que no tenía ganas ni de violarla. Un inmigrante romano llega a Madrid, da un paseo por la ciudad, caminando por la Gran Vía, para un peatón y le dice: gracias, amigo español, por permitirme estar en este país donde me han dado casa, comida gratis, seguro médico, educación gratis y DNI. Gracias. El peatón sonríe y le responde: yo no soy español, soy boliviano y me están dando lo mismo. El rumano sigue caminando, para una joven y le dice: hermana española, gracias por acogerme en este país tan bello que es España. La joven le responde: lo siento, no soy española, soy de Ecuador y también a mí me encanta España. El nuevo inmigrante continúa su camino y para a un cincuentón. Le da la mano y le dice: señor, gracias por esta España tan generosa. El hombre sonríe y responde con acento raro: sí, España es mucho generosa, pero mi no español, mi de Marruecos. El rumano sigue andando, se acerca a una mujer elegantemente vestida y le pregunta: ¿es usted española? La mujer sonríe y contesta: no, yo soy cubana. Extrañado y confuso, el rumano vuelve a preguntar: ¿pero dónde están los españoles? La cubana vuelve a sonreír y responde: espero que trabajando, porque tienen que mantenernos. Estas son verdades como puños. Soy Alfredo Hicho y esto es Fachosis. Muy bien, muchachos. Hasta la próxima.